aleluya. Según San Juan. Gloria a Dios. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, tu Padre en mí y yo en ti, somos uno, a fin de que sean uno de nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta. Así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, Padre, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Desde el Evangelio de Juan hacia nuestro hermano Juan, la comunión de los santos, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alegría es tan vivir, alegría es tan vivir, alegría es tan vivir, la palabra del Señor. Qué alegría cuando la iglesia, la comunidad se reúne. Un aplauso a la comunidad unida. Le agradecemos a las hermanas del asilo de Abuelitas Felices, que nos están escuchando. A lo mejor no la vamos a dar dormir temprano, pero este alboroto es santo y bueno. Así que hay que hacer bulla, hay que hacer lío, como dice el Papa Francisco, para que se sienta este espíritu del resucitado. Y tengo cuidado con decir resucitado para que no caiga agua, como nos ha pasado las últimas dos veces. Pero como creemos en el espíritu, el Señor nos va a aguantar la lluvia esta noche, ¿cierto? La iglesia celebra los triduos tres días, tres reflexiones, para que no olvidemos nunca que si no es por la fuerza del Espíritu, muchas de las cosas que hoy vivimos como comunidad cristiana no las podríamos vivir. Hoy vamos a hablar, como todas estas noches,
de esa segunda persona de la Trinidad, de ese paráclito, de ese defensor, que desde el inicio de la creación ha estado presente. El Espíritu de Dios es una constante en la vida desde el principio, desde la misma creación, como les he dicho, donde el Génesis nos narra con bastante claridad, cuando decía en ese primer capítulo, la tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y se presenta el Espíritu del orden, del equilibrio, de la belleza. Y lo que era un caos se fue transformando en una joya de creación, en un equilibrio perfecto y en una belleza incomparable. Ese mismo Espíritu es el que acompaña al Creador para regalar, engalanar a toda esa naturaleza con sus detalles muy particulares. Y uno de los detalles más profundos y quizás la obra más grande a través del Espíritu de Dios fue crear la vida humana. Entonces, en ese mismo libro del Génesis cuenta, el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en sus narices un aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Para que el hombre viva, necesita del soplo del Espíritu de Dios. Por eso esta noche anunciamos con alegría, porque somos llenos de una vitalidad tan especial, porque desde el comienzo de la vida humana, el Espíritu de Dios es parte de nosotros. Alegría y gozo en mi corazón. Alegría. ¿Cómo es? Con ese ánimo no llegamos al final de esta noche. Ay, mi madre santa. La otra figura que tenemos en ese principio de la creación y fundamental para nosotros es la figura de Abraham. Abraham es otro que escucha la voz de Dios. Cuando le dice, deja tu tierra, deja tu familia, tus parientes, deja tu casa, tu padre, tu madre y vete a la tierra que yo te mande. Se le presenta a Abraham un espíritu que le conduce, que le dirige, que le lleva. Un espíritu que invita a dejarte llevar y verás que te lleva y te lleva a un buen lugar. Y si te dejas llevar por Dios, no te equivocarás, como Abraham tampoco se equivocó. Por eso esta noche nos llenamos de gozo y de alegría, porque el Espíritu de Dios es un espíritu que conduce a su comunidad, conduce a la humanidad, conduce a nuestro pueblo. El Espíritu conduce la historia, aunque los hombres no lo reconozcan así. Y en esa historia posterior a Abraham, conocemos el resto de las experiencias de los patriarcas de la iglesia, hasta que este pueblo llega migrando como emigrante a la tierra de Egipto,
y allí se convierte en un pueblo minoritario al principio, buscando qué comer, y de allí empieza a crecer y a tomar fuerza ese pueblo. Y cuando ya son fuertes, le viene la represión, la persecución, la opresión, viene la esclavitud. Pero ese Dios del cielo, ese Dios de toda la creación, ese Dios que le ha dado la vitalidad al hombre, lo quiere libre, no lo quiere oprimido, no lo quiere aplastado por nadie ni por nada. Entonces le habla a Moisés y le dice: he escuchado el grito de mi pueblo, he escuchado el clamor de toda una humanidad, porque grita por el atropello, el abuso. Entonces es ese ángel del Señor quien guía a su pueblo para la libertad. Moisés dice que en la borda allí del Mar Rojo extendió sus manos sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento del este, sopló aquella noche, hizo retroceder el mar y, dividiéndolo en dos, dejándolo seco, pudo pasar aquel pequeño pueblo de Israel, esclavos que por el Espíritu de Dios buscaban la libertad, la humanidad digna que merecen todos los seres humanos. Así que aquella noche de libertad hubo alegría, hubo gozo, porque Dios puso su mano y el pueblo se salvó. El Espíritu de Dios condujo a unos esclavos a iniciar un proceso de libertad, porque el Espíritu de Dios no actúa únicamente y espontáneamente, sino que actúa como proceso, por etapas, poco a poco, evolucionando, perfeccionando, profundizando, porque así es el Espíritu de Dios. Y para que el pueblo esclavo pudiera conocer la tierra nueva y la libertad, ese pueblo tenía que pasar por el proceso de liberarse personalmente y sentir que ese pueblo lo conducía no el espíritu de los humanos, sino el espíritu del mismo Dios. Como necesita nuestro pueblo hoy sentir que sea Dios quien dirija su espíritu, quien dirija el destino de nuestra tierra. En todo ese desierto, en todo ese proceso, Dios y su Espíritu iban acompañando en cada crisis, en cada situación en la que ese pueblo se fue encontrando por ese árido desierto donde no encontraban agua ni encontraban alimentos, encontraban enfermedades, encontraban dudas, encontraban rabia, coraje. Pero todo ese proceso lo permite Dios para que el ser humano se dé cuenta de quién es, y a través de su espíritu lo va haciendo consciente de lo que necesita crecer y perfeccionar antes de llegar a la promesa de liberación, a donde la tierra mana leche y miel, a donde hay unidad, donde hay vida. Y hay que abandonar la vida, el pensamiento, la idea de que ser esclavo era lo que habían conocido por 400 años. Y había que erradicar esa idea de esclavitud, esa mentalidad de esclavos. Había que erradicarla de la conciencia y el corazón de aquel pueblo. Como hoy, el mismo Espíritu quiere erradicar esa condición de esclavo
que muchos puertorriqueños tenemos encima, que nos creemos que nos dominan y que todo aquel que nos domina tiene la razón sobre nosotros. El Espíritu de Dios no es un espíritu para los de dominados, de aplastados. El Espíritu hace levantar la cabeza, sentir en el corazón el orgullo de tener a Dios que va delante de nosotros en un camino de emancipación. Pero una emancipación integral, a nivel de espíritu, a nivel de alma y en cuerpo completo. Y esa es la idea de Dios, esa es la idea del Espíritu de Dios, ir acompañando al pueblo, purificando al pueblo a través de su espíritu para que alcance la verdadera libertad. Más tarde en la historia de la salvación, después que estaban ya en la tierra y habían alcanzado esa primera meta, nos pasa a todos cuando nos acomodamos, cuando nos acostumbramos al aire acondicionado, a la cama de agua. Digo, ¿es de agua la de ustedes? La mía es de un colchón con springe todavía. Nos acomodamos a todos estos medios que tenemos, que desde el asiento, desde la cama, apagamos, prendemos, iluminamos, cerramos puertas, hacemos de todo, lo que llaman la... ¿Cómo es? Las casas inteligentes. Ahora son inteligentes las casas, yo creí que eran los seres humanos. Y eso no es nada inteligente, porque lo que pone es más vago a la gente. Está bien. Y Isaías vio que el pueblo estaba muy cómodo, había arreglado su estado de vida, se sentían bien, tenían dinero, gozaban de sus espacios, tenían ropa, comida, trabajo, dinero, había de todo. Y de momento el profeta tiene que recordarle al pueblo unas palabras. Y dice el profeta en el capítulo 61 de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado. ¿Enviado a qué? Anunciar la buena nueva a los pobres. Isaías se dio cuenta, como nos damos cuenta nosotros hoy, que la fe puede ser algo burocrático, la fe puede ser algo cómodo. Hemos ido acomodando la religión a asientos mullidos, a aires acondicionados, a templos que parecen salas de cine, que no tienen nada de sagrado, que parece que lo profano ha alcanzado el espacio de lo sagrado, donde lo importante es presentar una idea progresista, una idea de desarrollo, una idea de la modernidad, pero al mismo tiempo carecen de lo más importante para Dios. Todo eso podría estar bien si me atendieses a los pobres, a los humildes, a los encarcelados, a los extranjeros, a los enfermos, a los adictos, a las prostitutas, a los homosexuales, a los excluidos de la tierra. Y dice el profeta: el Espíritu no está diciendo mi ganas de, mi pensamiento es el Espíritu de Dios el que me envía como profeta, a que no olvidemos nunca jamás que el Dios que nos ha dado su Espíritu es el primero que está preocupado por los más pobres, por los abandonados, por los excluidos, los marginados, los que viven en la periferia,
los que todo el mundo descarta o rechaza. Sabemos que alguien tiene el Espíritu de Dios cuando no se olvida de los pobres, cuando no se olvida de atender al anciano o la anciana que está sola, que no se olvida de atender al adolescente que comienza en la calle a destruir su propia vida, del hijo que no tiene padres. Ese es el verdadero espíritu. El verdadero espíritu que cuando veas a alguien extranjero, sin casa, le des hospedaje, le des un lugar en tu sagrado hogar. Y saquemos el miedo para que podamos anunciar una buena noticia que no le tiene miedo al tiempo, ni a los que gobiernan, ni a los que organizan la sociedad. Isaías se sintió inspirado aquel día porque se sentía llamado a sanar los corazones destrozados y proclamar la libertad a los cautivos y a los presos la libertad. Es una nueva etapa de la vida. Y así, año tras año, ningún profeta dejó de mencionarle a los gobernantes: acérquense a hacer lo que Dios quiere, no hagan lo que ustedes quieren, hagan lo que Dios les está pidiendo hacer. No se olviden de la viuda y del huérfano, no dejen de practicar la justicia y el derecho, porque eso lo quiere el Espíritu de Dios. Todavía hoy, el Señor hace la misma demanda entre nosotros. En el momento más crítico de la historia, pero antes de lo más crítico de la historia, vamos, ¿se están durmiendo? Están así medio apagados. Yo tengo un gozo en mi alma. ¡Eh! Los músicos son los que están dormidos. Ríos de agua viva en mi alma y en mi ser. ¿No se oye? Tengo un Dios en mi alma. ¿Dónde? Más crítica estaba la situación. Es el Espíritu quien irrumpe en la historia en un momento en que los judíos, en términos religiosos, estaban divididos. Eran judíos, pero había muchas sectas judías: los saduceos, los esenios, los fariseos publicanos, digo publicanos no, escribas. Por el otro lado tenían al imperio romano, igualmente atropellando a aquel pueblo, cobrándole muchos impuestos. No sé si conocen un país que todo está subiendo, que todo está caro, que yo no sé por qué el petróleo está subiendo, porque teníamos petróleo, ahora no tenemos, no sé, no entiendo eso. Si teníamos, ¿por qué lo subieron de precio? No tenían que subirlo de precio, pero bueno, allá si alguno de ustedes tiene la respuesta, después de la misa me lo dice. Y nos castigan, y nos subieron la luz hace unos meses, y parecen ya mismo que le vamos a dar el otro aumento ya mismo. Y el agua subió, y la leche subió, y todos los impuestos han subido, ¿cierto o falso? Y todos nosotros calladitos, porque somos la gente más callada del mundo, más aguantados, y aguantamos y aguantamos. Pues más o menos le pasaba lo mismo a Israel. Lo golpeaban y lo golpeaban, y tenían miedo de levantarse. El que se levantaba le caían arriba. Allá estaba aquel movimiento de los macabeos, y aquel movimiento después, en tiempo de Jesús, los nacionalistas, que le cayeron arriba y acabaron con ellos. También había
una idea de descarte. Había gente como los enfermos, los leprosos, las mujeres, los niños, totalmente marginados. En medio de ese momento de cansancio, de aburrimiento, en medio de ese ambiente injusto y callado a la vez, donde la religión estaba hueca, donde los que hablaban y presidían el culto eran los primeros que hacían como una mueca, hacían como una apariencia de religioso, pero no tenían al verdadero Dios. Porque una ocasión Jesús llegó a decir: no todo el que dice Señor, Señor, es porque tiene verdaderamente convencida su alma de lo que cree. Y había esa experiencia de vacío. La gente ya estaba harta de la misma cosa, de la monotonía. No sucedía nada nuevo. Todo estaba pensado, regulado. Y en ese momento, el Espíritu de Dios se acerca a una vecindad de Nazaret. Y allí el Espíritu cubre con su manto a una joven campesina, distante del poder de la metrópoli Jerusalén, desconocida por todo el mundo. Y en aquella muchachita se fija el Espíritu, se posa sobre ella y le habla el corazón para decirle: es la hora de cambiar el rumbo de la historia. Y por el Espíritu de Dios, que con el cual es posible todas las cosas, porque si fue posible ordenar el universo, ¿cómo no era posible que naciera de las entrañas de una mujer? Y aquel Espíritu hizo habitación en María. Y María, llena de gozo y de alegría, sabe anunciar la posesión de ese Espíritu, la habitación de un Espíritu que la dejó, yo diría una frase, loca y sin remedio, algo así, la dejó entusiasmadísima, la dejó animada, la dejó más valiente, la dejó como una líder de aquella comunidad. Se levantó, tuvo el coraje de llevar en su vientre al Mesías esperado por aquella época. Pero nadie de la oficialidad se había enterado. Era un secreto que iba a ser público, pero en su momento. Y aquella muchacha, llena de toda esa vitalidad, lo primero que hace es fijarse en ir a atender a un familiar lejano, pobre y necesitada. Sale de su casa. El Espíritu que cubre a María es el Espíritu que quiere cubrir a la iglesia hoy, para un espíritu, para que sea un Espíritu en salida. Fíjense que cubrió a María, inmediatamente se fue. Porque el que está lleno del Espíritu, que llenó y habitó a María, no puede quedarse frisado en su casa, cómodo en su asiento, callado como la mayoría del tiempo. El que ha recibido el don del Espíritu se levanta, porque lleva un ardor por dentro, una creatividad, una palabra, un motivo, un propósito, que se tiene que levantar de ahí y llegarle al que tiene que llegarle, al que Dios le ha destinado. Se levantó María y se fue. Ese Dios que la llenó de su Espíritu, la cubrió con su gracia, cambia la vida de la gente,
cambió la vida de María, cambió con esa presencia del Espíritu la vida de los pobres. Porque cuando nace ese niño, los primeros en enterarse de la obra del Espíritu fueron los pastores, ¿se acuerdan? Aquellos pastorcillos se enteraron que la luz del mundo había entrado ya. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Comenzó el proyecto, comenzó el reino. Había alegría. Los pobres, los humildes, los descartados fueron a recibir la primera noticia. Por eso, mis hermanos, esta noche que estamos hablando del Espíritu, veamos que el Espíritu de Dios tiene un razonar, tiene un pensar, tiene una lógica muy distinta a la que a veces tomamos los religiosos. A veces pensamos que Dios está en lo demasiado organizado, en lo que yo creo que debe ser, y a veces Dios se va por la tangente porque le encanta meterse por donde no era. Y donde menos lo esperábamos, allí se da la obra de ese gran Espíritu de Dios. Así que, con ese don del Espíritu que recibe María, todo comenzó en aquella humilde chocita de Nazaret. El Dios Altísimo hecho hombre por el Espíritu ya habita entre nosotros. Tiene domicilio entre nosotros. En el domicilio de un pesebre es que nace, como migrante, como transeúnte, pobre, sin techo y sin riqueza. Porque así lo quiere el Espíritu de Dios. No empezar de arriba, sino empezar ¿de dónde? De abajo. De abajo hay que empezar. Porque si se arregla lo de arriba se cae fácil. Porque algunos se creen que porque tienen, son los dueños de la vida. En realidad, la lógica de Dios comienza a la inversa de la lógica nuestra. Es la certeza, la seguridad, la claridad, la luz que acompaña a ese Jesús que va creciendo, se va dando a conocer y va conociendo. El Espíritu abre los oídos, destapa los oídos, abre los ojos, abre las puertas del corazón. Y Jesús fue escuchando, porque el Espíritu lo iba acompañando. El Espíritu de Dios no es autoritario, tiene autoridad, pero no es autoritario. El Espíritu de Dios, cuando escucha, te ayuda a obedecer. Cuando el Espíritu de Dios escucha, abre los ojos y conecta con tu corazón, que a veces nuestro corazón está duro como la piedra, pero al escuchar una palabra, al ver con nuestros ojos la realidad de los pobres y los necesitados, el corazón se ablanda y la conciencia se activa, porque eso es lo que quiere el Espíritu de Dios. Que te entre por el oído el grito, que lo vea con tus ojos y que tu corazón y tu conciencia no se quede indiferente ante lo que estás viendo y palpando en la realidad. Y hoy, en nuestro siglo XXI, en nuestro Guayama, hace falta que escuchemos a la gente, que escuchemos a los que sufren, a los de abajo. Hace falta que veamos lo que no queremos ver. Hace falta que sintamos lo que no queremos sentir. Y así comenzó Jesús, y se paseaba entre las aldeas, lleno del Espíritu, iba creciendo en sabiduría, y llegó al río Jordán, y allí se acercó a un tal Juan, que predicaba en el desierto, que la gente lo oía, pero no lo escuchaba. Algunos se bautizaban, pero Juan ahí lo dejaba todo. Te bautizaba, te pedía que te convirtieras. Y ahí se acabó la misión de Juan.
Pero este que Juan bautizó, este recibió la señal de Dios de recibir un espíritu que no solamente vendría a hablar ni invitar a la conversión, vino a que se diera un cambio, y un cambio radical en la manera de visualizar lo que es la vida humana. Vino a cambiar la historia. Este es mi hijo amado. Escúchenlo. Y se fue al desierto. Impulsado por el don de la fortaleza, Jesús se marchó al desierto, a la soledad. Se marchó para cultivar el interior, para cultivar sus valores, sus principios, para poder discernir bien qué es lo que quiere el Dios del cielo ahora. ¿Cómo voy a responder a los signos de los tiempos? ¿Cómo le voy a responder a las demandas humanas de este tiempo? ¿Qué palabra es la palabra acertada? ¿Cuál es la palabra necesitada? ¿Cuál es la presencia que concretamente mueva a la persona a una transformación? Jesús se fue al desierto para vivir plenamente como humano y recibir allí lo que humanamente sentimos todos: la tentación del poder, la tentación del tener, la tentación del placer. Y fue allí donde dijo: no solo de pan vive el hombre. No solamente de hartarse, de llenarse la barriga, no es solamente el consumir lo que te hace feliz. Dijo también: no adorarás a otro Dios sino al Señor, y no tentarás al Señor tu Dios. El Espíritu le dio una fortaleza enorme y una claridad, una luz, para podérsela comunicar a la gente. Él tenía que pasar por ahí. Y cuando alguien ha recibido ese don del Espíritu, sabe que a Dios nadie lo vence. No hay razón humana que pueda hacerme pensar que es más fuerte que Dios, que provoca más que Dios. Y así que Jesús se preparó en aquel desierto, bajó con la, como decimos nosotros en el campo, con las baterías cargaditas. Aló, ¿usted tiene las baterías cargadas? ¿O se están durmiendo? ¿Se durmieron? Vamos a cantar algo para que no se me duerma. Ah, sí, esta gente está durmiendo, ¿eh? Los que están durmiendo son los de este lado. Vamos a ese barrio, levántese. Métale mano con cualquier cosa. Algo que alegre el corazón. Ven a celebrar, Cristo somos tus misioneros, vamos a llegar. Cuando rico entero, ven a celebrar, Cristo somos tus misioneros, vamos a llegar. Mire, gracias. A ver si me despertaron a mí también. Miren, es que yo cuando me envuelvo en estas cosas se me hace difícil parar. Pero si a alguno le da sueño, tírese para atrás. Está bien, no hay problema. El Espíritu que Jesús encontró en el desierto es un Espíritu que no conoce el miedo
¿Alguien aquí tiene miedo? Levante la mano el que tenga miedo. ¿Quiénes son valientes y no tienen miedo? Pues está oscuro y no lo veo. No digan mentira, que el que dice mentira se le caen los dos dientes del frente. Somos valientes, pero anuncian una tormenta y están todos arrancando para Walmart a comprar de todo porque tienen miedo, ¿eh? Pero no tenemos miedo. Aquel espíritu con el cual bajó Jesús no tenía miedo. Era un espíritu alegre, sin límites. Es el que lo impulsa a servir a todas horas. Es el que provoca cambios profundos y altera itinerarios de vida. Llegaba a un pueblo y se acababa la paz en aquel pueblo. La gente iba detrás de él porque le acompañaba un gesto, una forma que llamaba muchísimo la atención. Ningún maestro habla como tú. Nadie tiene tu sabiduría. Nadie entiende la palabra y nadie la ha podido explicar tan clara como tú, Jesús. Pues claro, el que tiene el Espíritu de Dios habla claro la palabra y no la utiliza ni para manipular ni para dañar el corazón de los más inocentes. Jesús era un maestro distinto. Se llegaba a los pueblos, no pedía nada especial porque no tenía ni dónde reclinar su cabeza, pero era un hombre liberado por el Espíritu de Dios. No necesitaba cama, ni necesitaba casa, ni necesitaba domicilio, porque él era consciente que porque poseía el Espíritu de Dios, todas las casas y todos los domicilios y todos los lugares le pertenecían a Dios, por lo tanto le pertenecían a él. ¿Aló? Cualquiera que tenga una casa vacía por ahí, cuídela, que se la vamos a coger también. Ese es el verdadero Espíritu de Dios. Es el Espíritu que se enfrentó con los poderes. Y muchas veces la gente, y en las iglesias no hablamos de esto, se enfrentó a los poderes del mundo. Se enfrentó a los poderes sociales, políticos. Se enfrentó, cómo no, a los poderes religiosos. Hoy día la iglesia libra una tensión muy fuerte con los gobiernos, con la nueva cultura. Están haciendo una presión enorme, particularmente con una iglesia que no cede ante sus valores cristianos. Y podemos modernizarnos en muchas cosas, pero el evangelio siempre es actualizado. El Espíritu siempre está al día y por lo tanto nuestra fe es firme. Así que Jesús se enfrentó a todo lo que tenía que enfrentarse y no le importó quién era ni cómo era, porque también el Espíritu de Jesús no estaba prejuiciado. Se acercó a los ricos, comió con ellos y los convirtió. Se acercó a los extranjeros, se acercó al pobre y con todos les exigía lo mismo y les amaba de la misma manera, porque así es el Espíritu de Dios. El Espíritu de piedad que llevaba a Jesús a encontrarse con las personas y cuando sentían esa necesidad de consolación, allí estaba el Maestro. Consolando con una palabra de vida, resucitando, rescatando una vida perdida. El Espíritu es la misma vida de Dios, es pura vitalidad, es puro dinamismo y pura novedad. Señores, eso es lo que tenemos que vivir hoy en una iglesia que siente el Espíritu de Dios y por eso no podía detenerse. Era incansable, no perdía tiempo, no tenía dobleces, era directo, claro, y era pura vida, pura sabiduría. Con su ciencia y su conocimiento,
pudo respetar profundamente a la persona. Como le decía hace un rato, no engañaba ni torcía la verdad. Enseñó a la gente a compartir, a sentirse preocupados todos por todos. Y la unidad era esencial, como lo escuchamos en el texto del Evangelio de hoy. El espíritu era el amor, la unidad, la común unidad. Todo lo que había hecho en su misión era construir una idea, una alternativa de vida. Trabajó duro para apoyarnos a descubrir, no aisladamente, que solos no podríamos hacer las cosas. La unidad, como el Padre y yo somos uno, así la pedía Jesús en el Evangelio. Eso era lo que predicaba, una relación filial profunda, porque cuando se ama y se tiene el Espíritu de Dios, se siente esa unidad. Una iglesia unida es una iglesia que manifiesta el Espíritu. Una iglesia dividida por grupos, desparramada, es una iglesia que no da buen testimonio de la presencia del Espíritu. Para Jesús, su prédica más importante era lograr que este pueblo entendiera que lo más alto que tiene el hombre es poder ser hermano del otro, hermana del otro, y poderse sentirse cercano y hacer de esa unidad la mayor fuerza y el mayor testimonio. Es lo que va a convencer a miles y a miles de personas. No serán los discursos ni las prédicas largas como esta. Será el amor fraterno, la unidad entre nosotros. Señores, tenemos necesidad del Espíritu del Nazareno. Tenemos urgencia de ese Espíritu. Miren cómo van cambiando los valores de nuestra sociedad. Vivimos encerrados física y emocionalmente hoy. Tenemos un pueblo consumiendo cantidad de pastillas por la depresión, por la soledad y la ansiedad. Tenemos jovencitos en nuestras calles perdiendo todas las oportunidades de vida en el consumo de sustancias. Hemos cambiado un lenguaje sano y rico en conceptos por ritmos y líricas que lastiman nuestra identidad como pueblo cristiano y respetuoso. La violencia arropa nuestras calles, y no, atento a las noticias de estos días. Miles y miles de templos tenemos en las calles, en las urbanizaciones, en los pueblos. Cuenten cuántos templos y cuántas iglesias y cuántos lugares de reunión cristiana tenemos aquí en este pueblo de Guayama. Y a la hora de la verdad uno se pregunta, ¿y para qué sirve tanta cosa si seguimos en la misma vía? La alegría desaparece de muchas vidas de nuestros niños. Es la hora, y es la hora de Dios volver a tu corazón. Es la hora del Espíritu. Es la hora de rescatar la alegría, rescatar la seguridad. Es la hora de superar el miedo. Es la hora de ser una nueva sociedad. Es la hora de ser un cristiano diferente y nuevo. Es la hora de tener la simpatía, la empatía con todo el mundo, con los que piensan diferente, con los que son distintos. Es la hora del Espíritu para nosotros sentirnos liberados. Es la hora del Espíritu para hacer bella todas las cosas, para cambiar nuestro entorno, para hacer brillar lo que de verdad Dios quiere que brille. Es la noche, es el trigo del Espíritu, es para anunciar una buena noticia. Ese Espíritu del Jesús resucitado vive todavía entre nosotros. Ese Espíritu del resucitado es el que hoy nos pide, láncense a las calles, toquen las puertas,
No dejen de visitar al que está más lejano. Vayan con un rostro alegre. Vayan con entusiasmo. No le tengan miedo al que rechaza tu cuerpo. No le tengan miedo al que amenaza tu cuerpo con la muerte. Hagamos como San Pablo. Tengamos ese espíritu del resucitado que nos lleva a tiempo y destiempo a anunciar con seguridad, con certeza, que Dios no ha muerto, que vive y vive entre nosotros. Y ese es el espíritu que tenemos. No es un Dios echado al olvido, no es un cuadro del pasado, es alguien que es vigente, necesario, es pertinente en la vida nuestra hoy. Hace falta el Espíritu de Dios, hace falta que el mundo escuche esta palabra, pero que sienta el Espíritu y lo invite a una comunidad que realmente viva el amor. Esta es la noche del Espíritu. Hagamos nuestros valores de ese reino, de esa palabra, de ese Espíritu que desde la creación hasta aquí nos ha acompañado. La Iglesia de América Latina, la Iglesia puertorriqueña, nuestra Iglesia de la Diócesis de Ponce, nuestra Iglesia de la Parroquia San Antonio, debería siempre sentir la gracia de este Espíritu que no nos deja descansar, sino que nos levanta y nos invita a seguir caminando. Que este Espíritu de Dios nos acompañe hoy, mañana y siempre.